Por la mayoría de votos fue electa Ina Germán Gómez como nueva presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe durante el periodo 2018-2019, en sustitución de Eloy Peniche, quien renunció al cargo para contender por la presidencia municipal de Benito Juárez por la alianza PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, pero que al final le fue revocado por la Sala Regional de Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al devolver a la candidatura al llamado Simi Chanito, José Luis Acosta Toledo. Germán Gómez llega con la visión de sumar, crear y unir puntos de encuentro, fortaleciendo al CCE a través del empoderamiento de las asociaciones que lo integran, con una colaboración constante entre los miembros y las autoridades, pero sobre todo con la firmeza de saber que los intereses personales nunca deben estar por encima de la mayoría.